Me da mucho placer hacer este video sobre la Gran Lazio de Roma. Es uno de los clubes italianos con más tradición en el fútbol italiano, ya que fue fundada en 1900. La Società Sportiva Lazio, popularmente conocida como la Lazio, tiene su sede en la capital italiana, en Roma. Utiliza camiseta celeste, con pantalón blanco azul. Su estadio es el Estadio Olímpico de Roma, y cuenta con un aforo para más de 70.000 espectadores. El rival histórico de la Lazio es el otro equipo de la capital italiana, el AS Roma, con quien disputa el Derby di Roma. Hasta el momento, ha ganado dos veces la Serie, ganó el Scudetto en 1974, y en el 2000, justo en el año de su centenario. En seis ocasiones adjudicó la Copa de Italia, la primera de ellas en 1958, y la última en 2013. También ha ganado cuatro veces la Supercopa en su país. A nivel internacional, la Lazio tiene el honor de haber ganado en 1999, la última edición de la Recopa de Europa. Su rival en la final fue el conjunto balear del Real Mallorca. Ese mismo año, también ganó la Supercopa de Europa. Un año antes, en 1998, la Lazio había sido finalista en la Copa de la UEFA, perdiendo la final ante el Inter de Milán. Nos remontamos a sus inicios. La Società Sportiva Lazio fue fundada el 9 de enero de 1900, en el barrio Prati de Roma, por nueve atletas romanos. La Lazio se unió a la Liga Italiana en 1912, tan pronto como la Federación Italiana de Fútbol comenzó a organizar campeonatos en el centro y al sur de Italia. Llegó a la final de los playoffs del campeonato nacional en tres ocasiones, pero nunca ganó, perdiendo en 1913 contra el Pro Vercelli, en el año 1914 contra el Casale y en 1923 contra el Genoa. En 1927 fue el único equipo capitalino a rechazar la fusión que condujo a la creación de la AS Roma. El primer título de la Lazio llega en 1958, con la conquista de su primera Copa de Italia. La Lazio descendió por primera vez en 1961, pero regresó a la máxima categoría dos años después. En 1969 gana el campeonato en la Serie B, pero vuelve a descender en 1971. El club volvió a la Serie A en 1972, y de inmediato surgió como rival sorpresa en la lucha por el Scudetto, ante el Milan y la Juventus en 1973, solo perdiendo en la última jornada de la temporada. Por aquel entonces, contaba con figuras como el capitán Giuseppe Wilson, y el delantero Giorgio Chinaglia. Un año después, en 1974, la Lazio conquista su primer Scudetto, logrando su primer título de la Liga Italiana. Los blanquiazules descendieron en 1980, junto con el Milan, debido a que ambos clubes estaban involucrados en un escándalo sobre apuestas ilegales en sus propios partidos. La Lazio se quedó en la segunda división de Italia durante tres temporadas, en lo que marca el periodo más oscuro en la historia del club. En 1983 regresa a la Serie A italiana. En 1986, la Lazio fue sancionada, y se le quitó nueve puntos por un escándalo de apuestas y la participación del jugador Claudio Binaffini. Una épica lucha contra el descenso en la Serie B, con el club dirigido por Eugenio Fassetti solo para evitar el descenso a la Serie C, después de las victorias en los playoffs sobre Taranto y Campobasso. Esto fue un punto de inflexión en la historia del club, ya que la Lazio regresó a la Serie A en 1988, y con una cuidadosa gestión financiera, el club se consolidó. En los 90, el Lazio empezó a fichar a grandes estrellas, como Cristian Vieri, el argentino Juan Sebastián Verón, o el mediocampista checo Pavel Nedved. Incluso tuvo el récord mundial de la transferencia más alta de la historia, aunque solo para una cuestión de semanas, al firmar a Hernán Crespo, del Parma, por 51 millones de euros. El club fue subcampeón de la Serie A en 1995, tercero en la Liga de 1996, y cuarto en la 1997, mostrando una clara tendencia de estar entre los mejores de Italia. En 1998, se alzó con la segunda Copa Italia de su historia. Después de perder el campeonato por solo un punto ante el Milan en 1999, logran por fin ganar en el 2000, su segundo Scudetto italiano, y, además, ganan su tercera Copa Italiana, y la Supercopa, conquistando así su primer triplete en la historia, y precisamente en el año de su centenario.
en el plano internacional, y antes de que llegara el nuevo milenio, en 1998, logran ser subcampeones de la Copa de la UEFA, ante el Inter de Milán. En 1999, la Lazio se alzó con la última edición de la Recopa de Europa, obteniendo de esa manera su primer título a nivel internacional en la historia. La consiguió al derrotar en la final al Mallorca por 2-1, en el Estadio Villa Park de Birmingham. También logran ganar la Supercopa de Europa en 1999, al derrotar por 1-0 al Manchester United. En el año 2000, la Lazio se convirtió en el primer club de fútbol italiano que se cotizó en el mercado italiano Piazza Affari de acciones. En 2004, 2009 y 2013, la Lazio conquista 3 nuevas Copas de Italia, sumando un total de 6. Su último título hasta la fecha fue la Supercopa de Italia en 2017, al ganar por 3-2 ante la Juventus. En 2018 llegaría hasta los cuartos de final en la UEFA Europa League. La rivalidad local entre la Lazio y el otro equipo de la capital, la Roma, es sin duda la más fuerte. Sin embargo, la Lazio tiene fuertes rivalidades también con la Fiorentina, el Napoli, el Milan, la Atalanta y la Juventus. Fuera de Italia, las rivalidades más notables de la Lazio son con el Olympique de Marsella y con el Atlético de Madrid, esta última debida sobre todo a una antigua amistad entre los Irriducibili de la Lazio y los Ultras Sur del Real Madrid. ¿Te ha gustado el video? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de videos y fichas de equipos de todo el planeta.